Estamos con Joana Martínez. ¿Quién es Joana Martínez? Es la directora ejecutiva de Cotelco, de la Asociación de Hoteles de Colombia, seccional Medellín. ¿Por qué con Joana? Porque ustedes deben conocer ya datos estadísticos, datos precisos de qué está pasando de ese exitoso matrimonio entre el sector público y el sector privado, que ha dado como consecuencia que el porcentaje de ocupación de la hotelería antioqueña, especialmente la de Medellín, esté pasando por un magnífico momento. Joana, bienvenida. Qué rico tenerte de nuevo por acá para que ratifique esto que estaba contándole a nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en este programa. ¿Esto que estoy diciendo está respaldado con estadísticas? Hemos encontrado un crecimiento en nuestra ocupación hotelera. Cerramos con un 2014 muy exitoso, creciendo tanto en niveles de ocupación como en tarifa promedio y obviamente generando más empleo en los diferentes territorios donde se ve digámoslo, esta consecuencia positiva de esta gran relación. El crecimiento de la clase media de Colombia es una cosa asombrosa y lógicamente ese crecimiento tiene incidencia también, lógicamente, en la ocupación hotelera. Pero el caso de Medellín, yo te lo he escuchado a ti, se canaliza mucho por el crecimiento de esa gran masa que viene a ferias, a congresos, a exposiciones, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Una consecuencia del crecimiento del año 2014 es el rebote que genera o el impacto económico que genera la captación de estos eventos. Un 2014 con unos eventos supremamente trascendentales. Un ejemplo que no me cansaré de hablar de él fue el Foro Urbano Mundial y toda la consecuencia de los eventos tan positiva, logramos crecer en tarifa promedio. Eso es un tema supremamente importante. Y para contarle un poco, este 2015 tenemos a la fecha un porcentaje de ocupación hotelera del 59,4%, una tarifa promedio de 172 mil pesos. Eso quiere decir que en un trimestre donde uno habitualmente dice es golpeado, vemos el crecimiento. Entonces, esto es una consecuencia de una relación público-privada muy importante que trae un derrame económico supremamente relevante a la ciudad, porque queremos recordarle que por cada habitación legal ocupada se genera 0,72 empleos, casi un empleo. ¿Cómo ven ustedes la paralotelería, Joana? Bueno, es un tema muy álgido en todo el país. Cotelco se ha puesto unas metas y es donde la hotelería, de acuerdo a un estudio de mercado muy serio que realizamos, debería estar en un porcentaje de un 80%, un 78, un 80%, obviamente muy golpeado por la hotelería informal, pero hemos visto unas acciones muy importantes del gobierno local. Recordemos, hace unos días salió en medios cómo se expropiaron unos hoteles o unos establecimientos que se camuflaban como hoteles dedicados a la explotación sexual comercial niños, niñas y adolescentes. Hemos visto un apoyo muy grande de la policía. Creemos que el tema de formalización hay que profundizarlo mucho más, porque como decía en estos días alguien, formalización no es solo tener un registro mercantil, y mucho más en este aspecto de conocer temas de infraestructura, calidad y servicio para la cual el gremio está dispuesto a acompañar. El año pasado acompañamos casi 150 establecimientos de alojamiento en Medellín para aprender buenas prácticas, para aprender temas de formalización, y esto es un trabajo en conjunto con la alcaldía de Medellín. Y para seguridad del pasajero. Claro que sí. Ahí me tienen. Queríamos que ustedes conocieran bien, sobre todo en boca de Joana, que conoce, la verdad es que tenemos que decirlo, conoce con profundidad lo que está manejando, qué está pasando en la hotelería, cuáles son los problemas graves, que no es más que una paratolería que no ha entendido que si se canalizan por los aspectos legales, les va a ellos bien, nos va bien a todos y se logra fortalecer la seguridad, que es de lo más importante. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. La verdad es que queríamos que nuestros televidentes conocieran qué está pasando en la hotelería y en la forma que se está realizando Cotelco una labor positiva en bien de Medellín. Muchas gracias. Gracias por la invitación.